Mothers Project consists of a 3-month-long training for 10 local women. And in the training, we'll develop skills as well as provide knowledge around prenatal care, labor and delivery, the first month of life, bringing the baby home, family changes, and early childhood education, care, and development through the first 3 years of life. The women will be trained on how to do home visits, workshops, story hours, and be able to respond in a way, responsive care to these women, and provide other trainings that are necessary. Porque no sé cómo actuar en este embarazo, entonces sí me gustaría que me dieran información sobre cómo dominar mi embarazo, cómo cuidar mi embarazo. Y hay muchas maneras, entonces sí me gustaría que de parte del centro de salud o de parte de alguien capacitado me dé información cómo actuar durante mi embarazo para tener un bebé sano y un parto bueno también. As we proceeded and developed the program, we learned other kinds of skills, knowledge that people in the communities did not have access to. And then we included that. For instance, we included prenatal labor and delivery. Very few pregnant moms received training or knowledge in prenatal care, exercises, nutrition, and labor and delivery. Me parece muy importante a manera personal porque están educando a la población. Tal vez nosotros tenemos contacto con ellos, pero no directamente a hablar con ellos, así como ellas se reúnen, muy dinámicas. Me parece muy bonito y es importante que lo sigan haciendo. Estuvimos visitando una comunidad en Jalapa que se llama El Triunfo, una comunidad que está muy retirada. Ahí las personas no tienen acceso de educación prenatal, no tienen acceso de educación de planificación familiar, ahí no hay acceso de información de violencia, hay bastante violencia, hay bastante drogadicción en ese lugar, en esa comunidad. No sé, pues me siento, no sé cómo, pero la verdad es que esa comunidad así es. Creo que él llegó en un buen momento, ¿verdad? Es una palabra lógica que él llegó en buen momento, porque imagínense que ella estaba, cuando esa mujer la dieron aquí, estaba seca. Estaba delgadita, deshidratada. Entonces es una lógica que si ella no había venido, quizás hubiera durado, ¿verdad? Pero no el tiempo que ella está. Porque también Pía fue el que más ayudó. Yo porque nunca he hablado con los que han venido aquí de mi familia, pero directamente mi familia no se dio cuenta de eso. Mi familia hablaban hasta que ya ella la habían llevado, pero mi familia no se daba cuenta de lo que hicieron aquí ustedes. Esa niña de 9 años está siendo abusada desde hace 5 años. Entonces, eso no nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor de nosotros mismos. Pero nosotros podemos hacer eso cuando nosotros vamos a las familias, visitamos a las familias, hacemos una base de confianza en las familias. So we'll do a lot of potable water training, how to make potable water, provide filtrons for every member of the community, teach them how to clean and keep those filtrons so they last for 10 to 12 years. Another community that we'll be working with is very interested in producing vegetables. They have rice and beans and tortillas every day, but they really don't supplement their diet with vegetables. So we'll be starting a food security program with heirloom seeds, producing tomatoes and cucumbers and things like that as well. And then we'll also provide some training in how to make solar stoves, working with a local organization in Nicaragua run by a woman. Que invertir, ¿verdad? Y los organismos, ¿verdad? Que apoyan, ¿verdad? También, ¿verdad? Que apoyaran este barrio, ¿verdad? Para que estos niños también tienen derecho a un futuro mejor. Y ahora, pues, gracias a Dios, pues, a ustedes que han venido visitando este lugar, porque antes no venía. Pues, y le agradezco, pues, a Dios y a ustedes que Dios le ha tocado el corazón para venir a visitar este lugar. It's really important for AC to be able to walk away and this program continue without any intervention in the future. That AC can go away and basically be forgotten about in 2 generations and the program still continuing with this information and skills being passed down to the younger generation.
the relationship between moms really sets the stage not just for the family, but it sets the stage for the community, for the schools they go to. It sets the stage for our future. In reality, if we provide different knowledge and different care for our children, we can create a different world in one generation. So not only do we hope to provide the new mothers program in Jalapa, Nicaragua, I hope to provide it here in Boulder, Colorado, visiting new moms for their first month of life and all the way to the first 18 months of the child, or even the first 3 years of life of the child. We hope to visit our other partner countries in Haiti, in Kenya, Nepal, Bhutan, and India as well. Building relationships is really key for growth, for positive, healthy growth, development, and transformation of ourselves and our world today.